casa de la familia Roldán está llena de intrigas. Mi mamá no tiene cabeza para seguir manejando los restaurantes. Yo creo que llegó el momento de internarla en una casa de reposo. ¡Basta! Misterios, odios, ambición y lujuria. Sea como sea, voy a ser el gerente de restaurante Roldán. Una historia escrita entre secretos y venganza. Juan Esteban Osorno. Te amo, te amo. Creía conocer el amor. Quiero estar casado contigo ya. No me importa que me digan afanado, acelerado, no me importa. Pero el corazón es un misterio. Mucho gusto, Juan Esteban Osorno. Luisa Mayorga. Y se le salió de control desde el momento en que vio a Luisa Mayorga. ¿Qué te pasa? El vínculo entre Sergio y su madre es tan fuerte. Que va más allá de la muerte. ¿Por qué tengo la sensación de que he visto tu cara antes? Esa medalla tan bonita que tienes, ¿cómo la conseguiste? Me la regaló mi papá. Vivian conoce el amor por primera vez. Te amo. A ti. Pero está a punto de perderlo. El día de mañana aparece otra que le mueva más el piso y te lo quitas. Luisa, no sabía que venías. Hola. Me quieres hacer el cajón con mi novia. Ni en sus peores días se fijaría en una guisa como tú. Los dejo solos, de pronto tienen mucho que comer. Esa señora quedó convencida que usted es la nietecita. No. Cada quien cree en la verdad que más le conviene. Los Mayorga viven dominados por su sed de venganza contra los Roldán. Si usted se las cree, convence a esa cucha y al que sea. Este papayazo tan áspero, Luisa, no lo podemos dejar pasar. Le juro que esto no le va a quedar grande a ella. Hágale todo bien. La plata lo puede todo. Dos familias en mundos opuestos. ¿Quién es el papá de Luisa? Era mi hijo Sergio. ¿Por qué es tan difícil creer que esa niña pueda ser hija de Sergio? Aquí está la suma que acordamos. Capaces de cualquier cosa. ¡Coronamos! En la familia Roldán. Fue terrible que a Sergio lo mataran el día del cumpleaños de mamá. ¿Qué solución propone? La clínica de reposo. No existe ni la hipocresía. Yo les estorbo. No puedo creer que tú seas capaz de pensar eso de tus propios hijos. Ni las envidias. Para Consuelo no ve la hora de meter a Adrián dentro. A ver si me corre la van que se queda con todo. Tenemos que llevar a la abuela por las buenas si no queremos salir por la puerta de atrás de esta casa. Adrián va a empezar a trabajar en la cadena de restaurantes de la familia. Ni los secretos. Lo que estamos esperando es que los abuelos estiren la pata para caer la herencia. Tampoco lo digas así. En esta historia. Cuídese, esa gente es mala. La ambición es el motor. Que lo siga cumpliendo. Alejarnos de la abuela nos podría salir bastante caro. María Consuelo está viendo a ver cómo correrme a mí la banca. Adrián podría gerenciar. Yo tengo todas las capacidades para gerenciar restaurante Roldán. Ese cargo ya lo tiene tu tío Nicolás. Papá no está muy contento con su trabajo, ¿sí? Y la venganza. La cucha va a ver esta medalla. ¿Y usted qué va a decir? Que me la regaló mi papá. La motivación. ¿Usted no está seguro de esa mocosa? La vamos sacando de ahí a decir el plan se nos vaya para el carajo. Conmigo vas a estar bien. Llegamos. Bájate. Ush, Severo Castillo. Esta es tu nueva casa. ¿Quién es ella? ¿De dónde viene? ¿Hay alguien sincero en esta casa? Todos tenemos dos lados. ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? ¿El destino está escrito? Preguntas sin resolver hasta que conozcamos toda la historia de Luisa Mayorga. Usted no la conoce bien. Tampoco le ha pedido la opinión a don Augusto y a sus hijos. Yo no tengo por qué pedirle aprobación a nadie para hacerme cargo de la hija de Sergio. La casa de la familia Roldán está llena de intrigas. Mi mamá no tiene cabeza para seguir manejando los restaurantes. Yo creo que llegó el momento de internarla en una casa de reposo. ¡Basta! Misterios, odios, ambición y lujuria. Sea como sea, voy a ser el gerente de restaurante Roldán. Una historia escrita entre secretos y venganza. Esa señora quedó convencida que usted es la nietecita. No. Cada quien cree en la verdad que más le conviene. Los Mayorga viven dominados por su sed de venganza contra los Roldán. Si usted se las cree, convence a esa cucha y al que sea. Este papayazo tan áspero, Luisa, no lo podemos dejar pasar. Le juro que esto no le va a quedar grande a ella. Hágale todo bien. La plata lo puede todo. Dos familias en mundos opuestos. ¿Quién es el papá de Luisa? Era mi hijo Sergio. ¿Por qué es tan difícil creer que esa niña pueda ser hija de Sergio?
Aquí está la suma que acordamos. Capaces de cualquier cosa. ¡Coronamos! Conmigo vas a estar bien. Llegamos. ¡Bájate! Ush, Severo Castillo. Esta es tu nueva casa. ¿Quién es ella? ¿De dónde viene? ¿Hay alguien sincero en esta casa? Ser la cabeza de una familia que no te apoya no es fácil. Sobre todo si te creen loca porque ves a tu hijo muerto en todas partes. Si no se puede confiar en la propia familia, ¿entonces en quién? Una familia obsesionada por la herencia, mientras desconocen la venganza que se confabula en su contra. La nieta elegida. Gran estreno. Pronto en las noches. Canal RCN.